tarde. Así de Mari, si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des junto a la suscripción a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Subo videos todas las semanas de make-up, tutoriales, primera impresión, reseñas, etc. Y si eres parte de mi familia, te doy las gracias por estar en el día de hoy apoyándome y viendo este video. No olvides darle like y compartirle si les gustó al final del video. Como vieron en el título, hoy voy a estar hablando de unas paletitas que me llegó Pearl Cosmetics. Y son estas dos bellezas que... Este es el empaque de la cajita donde vinieron. Y una es mate y la otra es como shimmer, como satinada. Y así es el empaque. Esta que es la satinada. Así, estos son los colores que vienen adentro. Y su nombre es... Por aquí. Gold Digger. Y es una paletita hermosa. La próxima, que son todos los tonos totalmente mate, es esta que está aquí. Y su nombre es Dreamcatcher. Lo más que me llamó la atención de estas paletitas es que son unas paletitas que tienen todo en uno. Tiene tu iluminador, el contorno y unas blush y sombras. Así, se va extendiendo por aquí. Esta es el empaque que son shimmer, como medios metálicos. Y este es el empaque de las mate. Son todo en uno y se llama... Vanity Palette, el nombre está por aquí. Ok, yeah, Vanity Palette Eye and Shake, por la sencilla razón de que su espejo es súper versátil. Lo puedes abrir así de forma normal o lo puedes levantar y colocar de la forma que se te haga mucho más fácil. Y más adelante en el video, mientras esté haciendo el maquillaje con ella, voy a estar mostrándoles sobre las paletitas, así que comencemos con el video. Base voy a estar utilizando lo que es este corrector de Tarte. Me encanta, mi favorito, no me quiere salir, y de tal manera que lo uso hasta de prebase. Ya voy a estar sellando toda la prebase, y la que voy a estar utilizando esta paletita, este color que está aquí, que es el Aspire, y voy a estar sellando toda la prebase. De aquí también voy a estar colocando un color de transición, y el que voy a estar utilizando es este que está aquí, que se llama Illusion. So voy a estar utilizando de color de transición y lo estoy poniendo en todo lo que es mi la cuenca. Y también voy a estar utilizando este colorcito que está en la parte de abajo. La otra paletita voy a estar adquiriendo este colorcito que está aquí, que es el iluminador, y lo voy a estar utilizando para darle iluminar el área de lo que es el hueso de la ceja. Ahora voy a estar tomando una brochita plana, y con un poquito de corrector voy a estar limpiando lo que es la parte del párpado inmóvil, porque voy a estar haciendo como un estilo cut crease. Así que vamos a estar haciéndolo de la forma más fácil de hacer un cut crease.
Ya limpié todo y creé el famoso cut crease. Voy a estar utilizando esta sombrita, este pigmento de LA Splash y el tono es celestial. Así que vamos a estar utilizando también, vamos a estar buscando una brochita plana y vamos a estar colocándolo a toquecitos, ya que es un pigmento y los pigmentos son a veces un poquito difícil de bregar. Ya voy a estar creando lo que es el cat eye. Estoy utilizando este de Kat Von D, el tattoo. Es mi favorito. No lo cambio. Son los $20 mejores invertidos. De contorno voy a estar utilizando esta misma paletita de Pure Cosmetics, la Gold Digger, y voy a estar utilizando este Motivation, se llama Motivation y es el contorno que está aquí. Nunca lo he utilizado, así que vamos a ver cómo me va. Pigmenta bien. Ahora vamos a contornearnos la nariz y utilizo una brochita así, esta es de Morphe, todas las que he utilizado son de Morphe, esta es la G41 y es excelente, excelente para lo que es contornear la nariz. Creo que viene una más pequeña, pero esta me ha venido muy, muy bien. Me llegó la suscripción que paga $20 mensuales y te llegan más de $30 en brocha, siempre me ha llegado mucho más de 40 hasta $50 en brocha. Así que si te interesa saber sobre esta suscripción, me puedes escribir o tengo el link de esa suscripción en la descripción de este video. Tengo mis cejas hechas porque es algo que me toma mucho tiempo y creo que hoy me las hice diferente porque hice un cat eye diferente, así que ustedes me dejan en comentario como me hice un cat eye más largo, pues me hice las cejas un poquito más larguitas. Ustedes me dejan en comentario si les gustaron. Voy a estar utilizando el iluminador que es este que está aquí, que se llama I'm High, y como les dije, esto no lo he utilizado, así que vamos a ver qué tal. Ahora voy a estar utilizando, ahora voy a estar utilizando el blush y el blush se llama
también. Tiene como que, está como que, no sé, tiene dos nombres o no sé. Es que creo que esto está al revés. Creo que Blow se llama, ok, el iluminador se llama Glow Getter y el blog se llama Glam Below. So, vamos allá. Vamos a ver. Ahora voy a estar utilizando las mismas sombritas que utilicé en la parte de arriba para debajo de las pestañas posteriores. Y voy a estar utilizando una sombrita bastante finita para ir aplicando los colores. Y ahora voy a estar utilizando mi máscara favorita, que es la Big Shot de Maybelline. Ahora vamos a estar aplicando las pestañas postizas, y estas que voy a estar utilizando son de las Dudu Lashes. Y ellas me enviaron estas pestañitas para que yo las probara, pero son súper económicas, y si quieres un cupón de descuento te lo voy a estar dejando maybe por aquí, pero también el link y el cupón de descuento en la cajita de descripción para que pasen. Tienes pestañas de $5 y son pestañas, creo que estas sí valen $5 si no me equivoco, creo que estas sí, esta es la de 115, así que son estas que están aquí, pues si les interesa, miren qué espectacular de bonitas. Son como bastante larguitas, pero a la misma vez no se ven como que muy exageradas. Así que vamos a estar colocándolas. Y me encanta el empaque, es súper práctico. Aquí puedes guardar cualquier otra. No tienes ni que botar el empaque. Puedes guardar cualquier otra pestaña aquí. So, vamos a estar colocándolas. Bueno, así queda la pestaña. Yo estoy súper, súper enamorada. Ahora vamos a colocarnos el labial. Y el labial que voy a estar utilizando es este de LA. LA Splash Cosmetics, y el tono es Dark Mocha, así que tal, vamos a probarlo. Este fue el que me llegó los otros días, no lo he probado tampoco, creo que la mayoría de las cosas que tengo aquí no las he probado, así que vamos a estar probándolo con ustedes, y ustedes a la misma vez que yo vamos a estar viendo, nos vamos a tener la primera impresión, y si escuchan ruido son mis hijas jugando. Y por último vamos a estar iluminando esta área que está aquí. Con la misma paletita estoy utilizando este colorcito que está aquí, que es el iluminador de la paletita mate. Bueno, y así quedó el look con estas hermosas paletitas de Pure Cosmetics. Son muy buenas, son bastante pigmentadas, un poco polvorientas, pero no una cosa que uno no pueda manejar. Y lo bueno es que puedes tener esta paletita en tu cartera y tienes todo en uno. Tienes tu iluminador, tu contorno o bronzer y unas sombras que puedes utilizar para cualquier ocasión. Así que tienes todo en un solo espacio y no ocupamos mucho espacio. Así que esto sería como una buena opción de unas paletas para travel, para viajar, para travel y todo eso. Así que me encantan. Y yo que voy a estar quedándome en un hotel pronto, voy a tener una de estas en mi kit de travel. So está súper, súper, son súper lindas y
súper finitas, súper compactas. Es como prácticamente del tamaño de un polvo, más o menos del tamaño de uno de los iluminadores de Jeffree Star, solamente un poquito más grande, cosa de nada, ¿ven? Cosa de nada. Voy a ponerlo así, cosa de nada, ¿ven? Así que está excelente, excelente. Así que espero que este video les haya gustado. No olvides darle like a este video y compartirlo en tus redes sociales si te gustó. Así me vas a apoyar muchísimo y vas a hacer que nuestra familia de Make a Lover crezca cada día más. Tengo todos los links de mis redes sociales en la descripción de este video por si te interesa pasar por alguna de mis redes sociales. Siempre estoy en Instagram, en Snapchat. Bueno, estoy casi en todas, pero más en Snapchat. Así que mi Snapchat te lo voy a dejar a todos. Todas mis redes sociales están aquí abajo para que así seas parte de mi Make a Lover fan. Siempre estoy en comunicación contigo. Comento, contesto todos sus comentarios. Mayormente en mis redes sociales. A veces me tardo aquí en YouTube, pero en mis redes sociales siempre contesto rápido. Porque yo no recibo los comentarios de YouTube. Solamente si entro los veo. No sé cómo hacer que esa opción aparezca. Como que cada vez que alguien me deje un comentario me notifique. No sé hacerlo. Si sabes, déjame un comentario en alguna de mis redes sociales para yo poder hacerlo. Por eso siempre los exhorto a que pasen por mis redes sociales para que así podamos estar más conectadas y más fácil yo poder contestar sus dudas y preguntas. Así que nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Bye.